Establecimientos en el sur de Quintana Roo siguen violentando la norma oficial mexicana 010 respecto a instrumentos de medición, dado que básculas y otras herramientas siguen sin contar con los hologramas necesarios para operar como se establece, y por lo cual están siendo percibidos por parte de la Procuraduría Federal de Consumidor. El cambio de la norma, pero este año la empezamos a aplicar. Este año cambiamos la modificación, estamos enseñando a lo que es al proveedor que tiene que calibrar dos veces al año, es decir, que es periódica y extraordinaria de manera obligatoria. ¿Cuál es el fin? Garantizar que esa báscula esté entregando los kilos completos. Anareli Cardiñanos Flores, encargada de la unidad de servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor, dijo que por la falta de hologramas de calibración en básculas, según lo establece la norma 010, ha derivado en que establecimientos de la capital del estado fueran apercibidos para regularizarse, o de lo contrario podrían ser multados hasta con 400 sumas. Nos encontramos ya en el segundo periodo, que estaríamos verificando de lo que es de julio, agosto, septiembre va a ser el segundo periodo. Como quiera hacerle el conocimiento al proveedor, que el hecho de que estemos en julio, agosto y septiembre, que es el periodo para calibrar, no quiere decir que no hayan tenido que cumplir con el primer holograma. Recordó que a partir de este año la norma 010 será supervisada en dos periodos a fin de que los comerciantes que utilicen básculas cuenten con dos hologramas para vender su servicio al cliente y garantizar que les darán kilos de a kilo. Para Notivisión, José Palma.